Su servidor, quien le habla, es el Roe Dr. Javier Palacios Elorio, de la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Usted puede consultar la página de internet www.gozoypaz.org y podrá usted encontrar material en audio, en videos y apuntes que le servirán mucho para su crecimiento espiritual. Hermanos, voy a tocar el tema del matrimonio. Voy a ministrar de todo un poco. Ciertamente hay hermanos que ya escucharon este tema. Pero si tú no estabas todavía con nosotros cuando lo ministré, te va a ser de bendición. Y los que lo escucharon en aquel tiempo, también les va a ser de bendición porque vamos a aprender mucho juntos hoy. Fíjate muy bien en esta reflexión que voy a hacer. Alguien dijo por ahí, si yo me caso, tengo que ministrar, perdón, tengo que mantener a alguien que no es de mi familia. ¿Quién escuchó? Tengo que mantener a alguien que no es de mi familia. Ahora, parece una locura esto, ¿no? Ahora, claro que no es de tu familia. Eres tú mismo. Son uno. Ya no son dos, son uno. Ve tu Biblia en Génesis, vamos allá a Bereshit 2:24. Esto es muy importante porque, desgraciadamente, muchas personas no piensan, no analizan realmente que son uno, y por eso hay tantas catástrofes en muchos matrimonios. Génesis, Bereshit 2:24. Dice así la palabra del Eterno: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán todos una sola carne. Ahora, dice, por tanto dejará, se irá, se retirará, no vivirá con los suegros, pues. Hacer otra cosa, amados hermanos, es ir en contra de la Torá de Yahweh. Tú puedes guardar el Shabbat, puedes guardar las fiestas, no lo tomes como algo personal, por favor. Puedes estar circuncidado, tener el pacto que hizo Yahweh con Abraham. Pero si tú violas esta mitzvah, no estás guardando bien la Torah. Y eso acarrea mal para tu vida. Entonces decía yo que será, dice la palabra, que serán una sola carne. Entonces decía yo que si tú te quedas en la casa de tus suegros, es ir en contra de la Torah misma. Se está violando un mandamiento de Elohim. Ahora, los que no obedecen esta misma, este mandamiento, porque es un mandamiento, surgen uno y mil problemas con los suegros, con la nuera, con el yerno, etc. Ahora, ¿por qué? ¿O para qué contrae uno matrimonio? Porque Yahweh así lo dispuso. Yahweh así lo dispuso. Y dijo Yahweh, cuando él había creado a Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Vamos ahí a Génesis, Bereshit 2:18. En el 2:18. Dijo Yahweh, Elohim: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Le haré ayuda idónea. Ahora, la ayuda idónea es la esposa, pero cuando está consagrada a Yahweh, cuando sigue la Torah, una mujer que no siga la Torah no es ayuda idónea, es una ayuda errónea. Y eso crea más problemas en el matrimonio. Porque ciertamente podemos encontrar hermanos, varones, lógico, que guardan la Torah, pero que su mujer no. Esto va a ser un tropiezo. O viceversa. Pero vamos a analizar, según la Tanaj, que si el varón intercede por su esposa, la esposa va a ser alcanzada. Y viceversa. Para los que han hecho las cosas, los planes en su vida, según los mitzvot de Yahweh, es ayuda idónea. Ayuda idónea. Cuando una persona hace las cosas
Al revés, es decir, que no se casa bien, no tiene la bendición de Yahweh a través de un siervo, porque para eso Él puso a sus siervos. La persona no va a tener bendición, no va a tener éxito en ese matrimonio. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el novio, por así decirlo, que el noviazgo no existe en la Torah, se roba a la novia, por así decirlo? Entonces, como no tiene la bendición, es lógico. Pero esa gente que va a encontrar, que va a entender de la Torah, no entiende nada. Ahora, no se casa uno, hermano, solo para procrear hijos, que es una de las finalidades principales del matrimonio, sino para vivir, valga la redundancia, una vida plena y plena en Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿el procrear hijos? Claro que sí. Los hermanos que se van casando en esta Kehilá, se les recomienda que no planifiquen su familia. El que planea la familia es Yahweh, no el hombre, no la mujer. Eso de decir, bueno, nos vamos a casar, pero nos vamos a esperar un año o dos años y después tendremos hijo. Y mientras están tomando medicamentos que están en contra de la Torah de Yahweh, porque Yahweh es creador de vida. Y vamos a ver muchas otras cosas más adelante. Ahora, Yahweh, Yahshua HaMashiach, vino para que tengamos vida y vida plena, vida en abundancia. Entonces, hermanos que están casados, que cada rincón de su hogar esté lleno del amor de Yahshua HaMashiach. En el ámbito sexual, dije que iba yo a tocar varios puntos. Elohim quiere que disfrutemos, para los que somos casados, ese regalo de la sexualidad que Yahshua, nuestro Adón, nuestro Señor, nuestro Adón, nos dio. Por lo tanto, hermano, hermana, esto es un llamado para ti, guárdate y ora. Dice el Eterno que oremos y velemos en todo tiempo. Vamos a Hebreos 13, 4. Cuando yo empecé este tema, dije que muchos piensan, tengo que mantener a alguien que no es de mi familia. Esto que yo dije suena un poquito chusco, pero es la realidad en cuanto que cuando la persona no se ama, no tienen a Yahshua, Hebreos 13, 4. Cuando la persona no ama, llegan hasta a maldecirse diciendo, te tengo que mantener, pero es que son uno. No está manteniendo a otra persona, se está manteniendo a sí mismo. ¿Quién entiende? Hebreos 13, verso 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho, la cama, para que se entienda claro, sin mancilla, es decir, sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Elohim. Entonces, ¿es honroso el matrimonio? Sí. Es honrosa, escucha bien, estoy con mi talit, ministrándote. Es honrosa la cama, sí, donde tú tienes tus relaciones sexuales en el santo y bendito plan de Elohim. Es honrosa esa cama, lo dice la Biblia, lo dice la Tanakh, y están igual en el original hebreo. Pero la cama sin mancilla, sin mancha. Porque si la persona anda de fornicario y de adúltero, esa cama está maldita. Hace tiempo una persona me comentó que quemó hasta las cobijas donde dormía con su esposo, y esta persona se sentía mal. Nunca menciono nombres. Esta persona ya está con nosotros aquí en la congregación. Y tenía un sentimiento de culpa porque decía que había quemado las sábanas y las cobijas porque su esposo andaba de adúltero. Pero no hizo nada indebido. Rompió una maldición ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, honroso sea en todos el matrimonio y la cama, el lecho, sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Elohim. Ahora, escuchen bien, mis amados, y usted que nos escucha por este audio. Si antes de conocer la Torah de Yahweh, practicaste el pecado de fornicación o de adulterio, haz teshuvah, haz arrepentimiento y rompe todo yugo. Teshuvah quiere decir que te arrepientes de la fornicación, te arrepientes del adulterio y jamás lo vuelves a cometer
y rompes el yugo de las ligaduras del alma. Eso ya lo vimos y usted lo puede consultar en esta misma página de internet, en la liberación demoníaca 1 y 2. Porque decía yo en ese tema que las almas se ligan. Entonces hay que romper todo yugo. Ahora, otro punto. Conoce en todo los gustos de tu pareja. Conoce en todo los gustos de tu pareja, hermano, hermana. La mayoría de divorcios se da porque nunca se logran, a conocer, nunca se logran un conocimiento pleno la pareja. Entonces, no, si a ti te gusta que te hagan chilaquiles, díselo a tu esposa. Si no se lo dices, ¿cómo lo vas a ver? Y si te hace otro desayuno que a ti no te agrada, pero no se lo dices, entonces lo mejor es comunicarse. Hablar y decirse las cosas con cariño, como hijos del Eterno que somos. Decía yo que la comunión es vital, pero la comunicación es súper vital. Se da si hay comunión, entonces la comunicación se da si hay comunión y viceversa. Sí, voy a decir algo profundo, pues tal vez te parezcan cosas sencillas, pero si no se abarca esto, si no se toca esto, quedan huecos y luego la persona no sabe qué hacer. Si a tu esposa le gusta que le rasques en la orejita izquierda, hazlo. Si a tu esposo le gusta que le rasques la nariz, hazlo. Sí me doy a entender. Hay detallitos muy pequeños en el matrimonio, pero que luego no se llevan a cabo y por eso son hasta divorcios. El problema es que no se comunican. Vamos a Efesios 4. Efesios 4. Antes que se lave las orejas y la nariz. 4:26. Alabado es Yahshua HaMashiach. Efesios 4:26. Dice la palabra del Eterno: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, te lo digo por experiencia. ¿Por qué por experiencia? Porque casi son 30 años de matrimonio, aunque son pocos todavía. Pero lo que hemos aprendido mi esposa y yo es hablarnos las cosas. Si hay alguna pequeña diferencia, no dejar que llegue hasta la noche. No, en ese momento sentarse, es lo que yo les ministro cuando ha habido bodas, sentarse y platicar. Dice aquí la palabra: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si tú, hermano, hermana, tuviste alguna diferencia en el día, arréglalo antes de irte a dormir, porque si no, no vas a tener shalom, no vas a tener paz. Vas a tener ahí demonios que te van a estar atormentando toda la noche y no vas a poder dormir. Entonces, si tienes una diferencia, ese mismo, sin gritos, porque somos Bene Israel, somos hijos del Eterno, ¿cómo vamos a estar a gritos, verdad? Siéntate, te sientas, le pides perdón. Hemos aprendido eso en el tema del perdón, lo vamos a ministrar. Si en algo te ofendí, perdóname. No, ese si en algo te ofendí no sirve. No, uno sabe que ofendió. Y ese, si en algo te ofendí, como diciendo, yo soy muy santo, yo no ofendo a nadie, no. Si en algo te ofendí, perdóname. No, eso no. Perdóname, te ofendí. ¿Qué diferencia habrá? Ahora, el Padre Eterno es padre de tu esposa. Por lo tanto, Yahweh es tu santo suegro. Y viceversa, hermana, Yahweh es tu santo suegro. Entonces, cuidado entonces con lo que hagas con tu esposo o con tu esposa. Cuando la persona está muy consagrado, esto como que suena también chusco, pero es la realidad. Cuando el varón está consagrado y la esposa no, y la esposa todo el tiempo le está haciendo la vida de cuadros al esposo, se está metiendo en problemas. Porque se está metiendo con el pueblo de Elohim. O viceversa. Viceversa. Una pregunta para ti. ¿Cuánto tiempo tiene tu esposa, hermano, que no le dices al oído un te amo? Y tú vas a decir, qué cursi está usted hoy, hermano Javier, qué cursi está usted hoy. No, pero esto quiero que quede bien aclarado. ¿Cuánto tiempo tiene tu esposa que no le dices al oído un te amo?
aunque esté recién levantada, con todos los cabellos parados, sin pintar, por así decirlo, que nosotros los Bené Israel acostumbramos que nuestra esposa se pinte poquito, se arregle muy modesto, como dice la Tanaj, muy poquito, ¿eh? Entonces, ¿tiene tu esposa tiempo, más de un mes, que no le dices te amo? Díselo. Ahora, si tú se lo expresas con cariño, con amor, ¿la amas realmente? ¿Sabías, hermano varón, que debes hacerlo? ¿Sabías, hermana, que debes hacer eso con tu esposo? Si no lo estás haciendo con tu esposo, estás cometiendo realmente un pecado. Porque dice el Eterno que nos amemos unos a otros. Y el Eterno quiere que nos demostremos el amor, el amor. Entonces, esto parece muy cursi. ¿Cuándo tu esposa o yo un te amo? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Tú dirás, ah, ¿eso qué importa? No, sí importa. Importa y más de lo que tú te puedes imaginar, mi amado hermano, amada hermana. Yahshua HaMashiach dijo en Yohanan 14:1-3, voy a preparar morada. Voy a preparar morada. Dije que iba a tocar varios puntos, hermanos. Entonces, esto es para ti, hermano varón, que estás comprometido con una hermana mesiánica de esta quejilá. ¿Estás preparando morada o la están preparando tus suegros? Tus padres, perdón. Los suegros de tu futura esposa. ¿Tú estás preparando morada o la vas a ir a refundir donde viven tus padres? Si no, estás cometiendo una transgresión a la Torah. Estas cosas son muy importantes. Y te tengo que ministrar esto, porque si se hace de otra forma, entonces no se va a tener bendición. Dice claramente la Torah, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Está claro? Entonces hay que hacerlo. Hacer otra cosa es transgredir la Torah. Y entonces por eso hay tantos problemas, tantos problemas, tantos problemas. Tienes que arreglarlo. Ahora tú podrás decir, bueno, ¿y usted lo hizo? Sí. No conocía ya la Torah, pero sabía que se tenía que hacer. Yo no tenía que yo llevar a mi esposa a la casa de mis padres, porque la casa de mis padres en aquel tiempo. Yo tenía que hacer una morada para mi esposa. No te estoy presumiendo, te estoy diciendo lo que conviene, según la Torah, que hagas para que tengas bendición. ¿Amén? Ahí como que no se escuchó. Varios se van a casar pronto. Ahora, cuando novios, es un decir, porque el noviazgo no existe en la Torah. Ahorita que estás de novio, tienes mucha atención para tu novia, por así decirlo, con la prometida, pues. Tienes mucha atención. ¿Y después? Después ya de casados, después, primero, hija, ven, o como le llames a tu novia, por así decirlo. Bueno, no creo que le digas hija, eso es para el matrimonio. Pero amada mía, y sus rosas, y sus peluches, y no sé qué tanta payasada. Eso es bueno que lo hagas, no digo que no lo hagas. Pero después se olvida, y después ya no es el amor, sino solamente, vieja, esto, vieja, quiero el otro, plancha mi camisa, rápido. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si estoy aquí en el púlpito, es porque tengo la autoridad para hablarte esto. No dejar de amar a tu pareja. Y demostrarle el amor todos los días. No en el aniversario de bodas, regalarle un relojote. Si quieres dárselo, dáselo. Pero, ¿y todos los días? ¿Te das cuenta? Hay cosas triviales y que parecen cursis, pero no, eso es el éxito de un matrimonio. Ahora, he ministrado matrimonios que traen acarreando odios, resentimientos, amargura por no perdonar. ¿Y sabes lo que sucede? Vamos a Hebreos. Se deja de alcanzar mucha gracia de Elohim. Hebreos 12, verso 15. Entonces, si tú traes amargura en tu corazón, odio, resentimientos que no has perdonado, ten en cuenta esta administración hoy. Va a ser para ti. Es para ti, hermano, que estás casado, que estás casada.
para los matrimonios que están aquí presentes, pero también para los ausentes. Después escucharán esta grabación y que les sea de bendición en nombre de Yahshua HaMashiach, lo deseamos. En Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura, ya lo ministramos y está en esta misma página de internet, la amargura y sus consecuencias. Dice la palabra, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces se contaminan tus hijos al escuchar tu amargura, tus reproches a ti, varón, o a ti, mujer, hermana, tus hijos van a estar contaminados. Ahora, los hijos son reflejo de los padres. Cuando conozco a tus hijos, la actitud como ellos son, es que eso ven en el hogar. No es tanto en la escuela. Es que eso ven en el hogar. Un gran porcentaje de la actitud de tus hijos es cómo tú caminas, cómo tú piensas, cómo tú hablas. Todo es el reflejo. Tu hijo, tu hija. A veces no te tengo que preguntar, ¿cómo estás, hermano? No, nada más veo la actitud de tus hijos. Si siguen siendo rebeldes, tú sigues siendo rebelde. Si sigues siendo inquieto y acá y agarras todo, ahorita voy a ministrar cosas muy interesantes sobre el espacio. No sobre el espacio de astronautas, sobre otro tipo de espacio. Ahora, fíjense muy bien. Decía yo que mucha atención le das antes a tu futura esposa. Bueno, dalo ahora, que ya estás casado. Tienes que bendecir diariamente a tu esposa, a tu esposo. Cada vez que salimos a trabajar, cada vez que salimos a ministrar la palabra del Eterno, tenemos que bendecirnos. Bendice a tus hijos, bendíganse mutuamente. En algún tema que toqué sobre intercesión, dije que la máxima intercesión de oración de Tefilá se da en el matrimonio. Es la máxima intercesión. Cuando tú oras por tu esposo, es lo máximo que puede ser. Cuando tú oras por tu esposa o tu esposo, etcétera, según el caso, es la máxima intercesión de tefilá, de oración que se puede dar. Tienes que bendecir a tus hijos, orar por ellos, estar con ellos, y ese va a ser un tema aparte sobre la educación de los hijos según la Torah, según la Tanaj. Los hijos son un regalo de Elohim. Y lo que voy a decir, lo he oído por muchos años. Muchas mamás me dicen, mis hijos me estorban. Entonces, ¿para qué los tuviste? Muchos papás me han dicho, mis hijos me estorban. ¿Sabes qué pasa? Voy a decir algo tremendo, pero es verdad. Se los lleva el Eterno. Te estorban tus hijos, me los llevo. Yo sí los quiero. Qué tremendo, ¿no? Entonces, no menciones, si tú mencionaste alguna vez, me estorban mis hijos, rompe esa maldición y rápido, antes de que una leucemia pudiera hacer pedazo a tus hijos. Esto que yo te lo estoy diciendo porque lo he visto, lo he vivido con muchos matrimonios que se han ministrado. Ahora, recuerda, los hijos son un regalo de Elohim. Los hijos nunca nos estorban, son una bendición del Padre Eterno. ¿Sabías que un abrazo aumenta las defensas orgánicas? Eso está comprobado. Los hijos que son muy apapachados, por así decirlo, no en cuanto al pecado, recuerda, pero que tú los abrazas, los besas, que le demuestras su amor, van a tener unas defensas orgánicas muy grandes. Pero si hay inestabilidad en el hogar, esos hijos van a ser muy enfermizos. Entonces, si tú abrazas a tu esposo, no tiene que acabar siempre eso en relación sexual. Ahora, ¿cómo definimos la relación sexual? Es la máxima expresión del amor entre un hombre y una mujer. Es la máxima expresión del amor, no carnal, del amor entre un hombre y una mujer. Así yo defino lo que es una relación sexual. Ahora, decía yo, volviendo a lo del abrazo, que aumenta las defensas orgánicas, si tú abrazas a tu esposo o a tu esposa, va a aumentar las defensas orgánicas
induce el sueño, y esto no tiene nada que ver con cosas esotéricas, no, induce el sueño, da seguridad a la persona. Ahora pregúntate, ¿has abrazado a tu esposo? ¿Has abrazado a tu esposa? ¿Has abrazado a tus hijos? ¿Los has bendecido con tus manos, lógico, limpias en el sentido espiritual y por qué no también en el físico? Entonces eso, esa esposa, tu esposa, va a tener sus defensas orgánicas y va a ser muy sana. O tu esposo, o tus hijos. Entonces vivimos en un tiempo donde hay mucha prisa para todo. Y tenemos que darnos tiempo para todo. Y lo más importante es el eterno, alabado Yahshua HaMashiach, el matrimonio y después el ministerio. Y hay gente que le dan prioridad al ministerio y eso no es bueno. Ahora, ¿cuánto tiempo, una pregunta, tiene que no abrazas a tu esposo? Ya dijimos sobre las palabras de cariño en el oído, de amor. ¿Cuánto tiempo tiene que no abrazas a tu esposo? ¿Cuánto tiempo que no abrazas a tu esposa, a tus hijos? ¿O solamente se abrazan cuando se va a tener una relación sexual? Eso va a ser nada más carnal. Porque tenemos que demostrar el amor. Hermano, varón que me escuchas, exprésale a tu esposa qué guapa estás. Hermana, exprésale a tu esposo qué guapo estás. Porque realmente te voy a decir una cosa. No importa lo físico, cuando uno realmente está enamorado, tiene un amor primero de Yahshua y uno está enamorado de su pareja, siempre va a haber uno guapo o guapa, según sea el caso. Entonces la idea es expresar, expresar, expresar. Hay gente que va llegando a esta quejilá y a otras quejilotas a nivel mundial, que vienen, te decía yo, con mucho problema de espiritual, amargura, resentimiento, etc. Entonces, esta persona no sabe, vale la redundancia, no sabe expresar su amor. Hay que enseñarle, hay que decirle que lo haga. Hermano, elogia los guisos de tu esposa, porque ella, si es una Bené Israel, ella le va a dar la honra a Yahweh, pero exprésaselo. Entonces, si yo le digo a mi esposa, oye, qué rica sopa, qué rico guisado. Ella dice, gloria al Eterno. O sea, no se queda con el orgullo. Pero yo le tengo que expresar mi agradecimiento, en primer lugar a Yahweh, y le tengo que expresar mi agradecimiento a mi esposa porque guisó para su amado. Ahora, recuerda expresar. Si uno se casa, tú que ya estás casado, te casaste por amor, y algún día rendiremos cuentas al Creador de cómo tratamos a nuestro esposo, tú que estás casada, hermana, o a tu esposa, hermano. Yo voy a rendir cuentas ante el Eterno, porque algún día me presentaré ante el trono de Yahshua HaMashiach, y voy a rendir cuentas de cómo traté a mi esposa. Eso es algo muy importante. Entonces, tú puedes venir aquí al Shabbat y gozarte con las Moadim de Hashem Yahweh, las fiestas y demás. Pero mucho amor acá y allá afuera. ¿Cómo vaya en tu hogar? ¿Cómo está? ¿Cómo está la relación? Si realmente hay amor, entonces, hermana, hermano, recuerda, vamos a dar cuenta ante el Creador Yahshua HaMashiach. Cuando sepas, hermana, hermano, que estás esperando un bebé, no lo rechaces. Y si lo rechazaste, pide perdón al Eterno. Entonces, cantidad de maldiciones es por el rechazo, eso ya lo ministramos en liberación demoníaca. Entonces, si te das cuenta que ya estás esperando bebé, que estás casada, no en fornicación. Los hijos de fornicación vienen bajo maldición, todos. Porque es un pecado, entonces hay que romper ahí también maldiciones. Pero yo me estoy refiriendo al matrimonio. Entonces, si estás ya esperando un bebé, por favor, no lo rechaces. Y vuelvo a repetir, si lo rechazaste, pide perdón al Eterno y rompe esa maldición. A los hijos hay que desearlos. Entonces, por eso decía yo en un principio del tema, que si se casa la persona, se casa una pareja,
Es para tener, entre otras causas, otros motivos del matrimonio, es para tener hijos y bendecirlos. Desearlos, no rechazarlos. ¿Cómo pidió Ana, la mamá del profeta Samuel? ¿Cómo pidió? ¿Cómo pidió Raquel? ¿Cómo pidió Raquel? ¿Cómo pidió? Quiero que vayamos a Bereshit 30. ¿Y cómo deseaba hijos Raquel? Génesis 30, verso 1. En Génesis, en Bereshit 31 dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Entonces fue una manera de expresar su desesperación. Ella deseaba hijos. Toda mujer se casa para tener hijos. Y da coraje y hasta, no sé, un celo santo, pues, de que la pareja se casa y dice: quiero planificar mi familia. Ahorita los hijos me estorbarían. Primero acabo mi carrera. Primero hago más billetes en mi negocio. Primero son los hijos. Porque los hijos traen bendición al hogar. Y si un matrimonio es kadosh, es santo, guarda la Torah de Hashem Yahweh, tiene a Yahshua como Mashiach, le va a proporcionar todo para esos hijos. Porque son hijos del Eterno. Ahora, si sabes, hermana, que antes del parto, lógico, que va a ser varón, conságralo a Yahweh. Vamos entonces a Primera de Samuel, y vemos, recordamos, Primera de Samuel, capítulo 1, verso 11. En Primera de Samuel 1, 11 dice: e hizo voto diciendo Yahweh de los ejércitos: si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Dentro de poco voy a hablar sobre lo que son los neder, los juramentos, los votos que se hacen a Yahweh. Recuerda, los pactos los hace el Eterno con el hombre. Entonces, ¿cómo deseó Ana tener un hijo? Para consagrarlo a Yahweh. Y mira que le tomó la palabra Yahweh. Y entonces lo convirtió en un gran profeta, la gloria es para Yahweh, de Israel. Ahora, si tú sabes antes del parto que tu hijo es varón, primero consagrarlo a Yahweh, como ya dijimos. Y a los 8 días, la Brit Milá, el pacto que Yahweh hizo con Abraham, la circuncisión. Así lo marca la Torah. A los 8 días. Las relaciones sexuales en el amor deben ser puras. Vamos a Éxodo, Shemot 20, verso 14. ¿Cuántas catástrofes por el adulterio? ¿Cuántas catástrofes? Entonces, si tú cometiste ese pecado, arrepentirse, apartarse, no volverlo a cometer y ser kadosh, ser santo para Yahshua. En Éxodo 20, 14 dice: no cometerás adulterio. ¿Está claro? ¿Cómo dice? Y entonces dice: no cometerás adulterio, no cometer adulterio, y se acabó. No dice alguna alternativa, no, se acabó. Vamos a Proverbios 6, Proverbios 6, 32. Esto lo ministramos en liberación demoníaca, pero vamos, ahorita, muy importante para que no se corrompa el alma de una persona que piense adulterar y que esté escuchando esta grabación por medio de la página de internet, que no lo haga, o si le llega el disco a sus manos. En Proverbios 6, 32 dice: más el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Voy a pasar a otro punto. Si tú te divorciaste antes de conocer a Yahshua y su Torah, me voy a ir más despacito. Si tú te divorciaste antes de conocer a Yahshua y su Torah,
y te casaste con otra mujer o con otro hombre, según sea el caso, y ya tenía hijos, debes amar a esos niños y procurarles vestirlos en su alma. Eso ya también lo ministramos acá. ¿Qué es vestir el alma? Bueno, dar los mitzvot de la Torah para que esa persona, sea niñito, jovencito, jovencita, que es hija de tu anterior matrimonio, antes de que conocieras a Yahshua, para que esa persona, su alma, no se vaya al infierno, sino se vaya al cielo. Entonces, es decir que vestirlos en el alma es instruirlos en el temor de Elohim y enseñarles Torah. En esta página de internet usted puede encontrar los audios Vestimenta del Alma. Es nuestro deber instruirlos, pero con amor, no por imposición. Entonces, si a ti te ven que vienes con gozo al Shabbat, ellos vendrán con gozo al Shabbat. Si ven que rezongas del Shabbat, jamás tus hijos o los hijos que tú tuviste anteriormente se van a enamorar del Shabbat. Voy a decir algo sobre el espacio que mencionaba yo hace un momentito. En nuestro desenvolver diario voy a explicar algo importante. Son 15 centímetros o un poquito más de privacidad, o sea, de distancia de privacidad entre una persona y otra. 50 a 60 centímetros o más para platicar con alguien de mucha confianza. Y más de un metro de distancia con el resto de la gente. Entonces, si tienes una persona que es de mucha confianza, no vas a platicar muy cerca porque está violando tu intimidad de espacio. Eso es muy importante. Eso es mucho, muy importante. Los que tienen demonios de lujuria rompen ese espacio. Entonces, ahí entra el discernimiento, pero también, lógico, la vista. Ahora, voy a poner un ejemplo. En los camiones de transporte o en las combis, por eso la gente entra a una combi y se van mirando unos así. Porque están violando su intimidad de espacio. ¿Sí me doy a entender? Va tocando una persona la piel de otra. Se está violando eso. Entonces hay irritación, hay inconformidad, porque está violando la privacidad. Son 15 centímetros, decía yo, un poquito más de tu privacidad de espacio. 50 o 60 centímetros más para platicar con una persona de mucha confianza. Ahora, escucha bien. Hablando del matrimonio, eres uno. Entonces, no hay violación del espacio cuando se platica menos de 15 centímetros, porque eres uno con tu esposo o con tu esposa. Pero con otra persona, cuidado. No sé si me di a entender, hermanos. Amén. Ahora, sí, porque si no, entonces se viola ese espacio de privacidad. Escucha bien tú que estás casado, que estás casada. Con nadie vas a tener más intimidad que con tu esposo o con tu esposa. Jamás con nadie. Ni siquiera con tus padres, porque son uno. Con nadie más vas a tener más intimidad. Dice en la Tanaj, y ahorita vamos allá, que no nos neguemos, no se niegue el uno al otro. Vamos a 1 Corintios capítulo 7, y esto se refiere a las relaciones sexuales tal cual. No se está refiriendo a otra cosa. Recuerda que aquí no manejamos tabús. Ah, no, de eso no se habla, etc. Lo habla la Tanaj, lo habla la Biblia claramente. ¿Cómo no lo vamos a hablar? 1 Corintios 7, verso 5. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, la relación sexual por amor, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, para fines prácticos, tú, varón que me escuchas, te pones de acuerdo con tu esposa, hermana, te pones de acuerdo con tu esposo y dices, no vamos a tener relaciones en 3 días, vamos a dedicarnos a orar y ayunar. Cuando el matrimonio hace eso, hay bendición.
tremenda bendición que hay en el hogar y tremenda bendición para alcanzar almas. Eso es muy importante que lo tomes en cuenta, ya que ya oíste el tema de las coronas y que una de las coronas las da Yahshua HaMashiach por alcanzar almas. Si la persona no se guarda, todo el tiempo está pensando tener relaciones sexuales, es carnal, no es espiritual. En Shabbat no se deben tener relaciones sexuales porque el Shabbat es día del eterno, no es nuestro. Y entonces ir en pos de nuestros propios caminos sería eso, tener relaciones sexuales. Y no es correcto tener relaciones sexuales en Shabbat porque es día del eterno. Ahora, ciertamente puede haber una hermana que me diga delante de mi esposa, pastor, o delante de otra hermana que nos ayuda a ministrar, pastor, mi esposo me obliga porque él no conoce de la Torah. Entonces ahí tienes que aumentar tu emuná, tienes que orar más, tienes que ayunar más, hermana, y negarte, así, negarte. ¿Por qué? Porque si no, entonces estás convirtiéndote en cómplice de Satanás, así tal cual, lo estoy ministrando. Y ese día es para el Adón, para Yahshua HaMashiach. Tú tienes que activar tu emunah y no permitas tener relaciones en Shabbat. Y vas a ver la gloria de Elohim. Entonces, no negarse, dice Shaul, a los corintios, no negarse por más tiempo, porque si no, entonces, por la incontinencia, puedes Satanás tentar al esposo o a la esposa. Y tenemos que guardar la santidad. Por ser uno, lo que a ti te afecta, hermano, hermana, le va a afectar a tu pareja. Lo que a ti te afecta, hermano, le va a afectar a tu esposa. Lo que a ti te afecte, hermana, le va a afectar a tu esposo, porque son uno. Ahora, generalmente los metales, los imanes, decimos que los polos opuestos se atraen. Entonces, yo lo que he podido ver en el matrimonio, en los matrimonios, es que el temperamento de una de las personas siempre tiene que ser diferente. No, en un matrimonio no puede haber dos que tengan el mismo temperamento, porque ese no va a funcionar. Ahora, el temperamento, ¿quién lo da? Yahshua HaMashiach. ¿Qué es el temperamento? La manera de cómo se hacen las cosas, la inteligencia, por así decirlo, la manera de trabajar, la rapidez para trabajar, para hacer las cosas. Siempre en un matrimonio, generalmente, uno es más movido que el otro para hacer las cosas. Ahora, cuando las dos personas tienen el mismo temperamento, las cosas no funcionan muy bien. Por eso, Yahshua es el que te da la pareja, no la busques tú. Espera a Yahweh y Él hará. Porque cuando se busca fuerza, esta me gusta o este me gusta. Pero si no hay el mismo temperamento, no va a funcionar. El carácter es otra cosa. El carácter se nos forma por el medio ambiente, la educación que nos dieron los padres o la influencia de la escuela. Ese es el carácter, pero el temperamento lo da Yahshua HaMashiach. Entonces, diferente temperamento es lo que nosotros vemos siempre que da éxito en un matrimonio. Y decía yo, siempre va a ser uno más movido para hacer las cosas que el otro. Es ahí precisamente, hermanos, donde debemos aprender a ser tolerantes. Anótalo, o después lo revisas en el tema grabado. Tienes que aprender a ser tolerante con tu esposa, con tu esposo, siendo los dos kadosh, porque son uno entonces. Crecer espiritualmente lo más que se pueda, y lo más que se pueda que vayan iguales para evitar problemas. Porque si no se crece igual, si alguien se atrasa en el estudio de la Torah, etcétera, y no guarda el Shabbat bien y todo eso, va a tener problemas ese matrimonio. Voy a tocar otro punto importante. Los problemas sexuales de impotencia y frigidez hay que tratarlos. Y estoy hablando sin tabús, porque el Eterno quiere que tengamos una vida sana,
una vida sana. Entonces, esos problemas hay que tratarlos. Esto ha provocado, por falta de comunicación, te lo puedo decir con toda autoridad como médico, cantidad de malos entendidos y hasta divorcios. Entonces, la mujer empieza a pensar si su marido anda mal físicamente, no tendrá otra, no habrá esto, no habrá el otro. Y lo he visto muchas veces que hay problemas de divorcios. Entonces, Yahshua HaMashiach quiere que estemos sanos, que estemos bendecidos. Entonces, hay que tratarse cualquier problema que hubiera en alguna persona. Pasando a otra cosa, sobre el ama de casa. Hace tiempo, decía yo, en el tema pasado de matrimonio, hubo una encuesta en una estación de radio, allá en la capital de la República, en el DF. Entonces, de una estación de radio llegaban y tocaban preguntando al ama de casa, señora, ¿usted trabaja? Y decía yo en aquel entonces, te lo vuelvo a repetir ahora, o los hermanitos que están aquí por primera vez, ¿usted trabaja? La pobre señora estaba con un mandil puesto, estaba guisando, estaba lavando ropa, estaba con una escoba en una mano, estaba con el trapeador en la otra. Entonces, ¿trabaja o no trabaja? Es la que más trabaja. Cuando yo llego cansado a mi casa, a la casa de ustedes, y yo ya me senté, ya me lavé las manos, ya me senté. Doy gracias al Eterno por los alimentos, pero la que se está levantando a calentar tortillas, etcétera, que no sea Shabbat, a calentar tortillas y demás, es decir, no prender fuego, es mi esposa. Entonces la esposa es la que más trabaja. ¿Cómo que si trabaja, señora? La que más trabaja es la mujer, más que nosotros los varones. Inclusive, al menos eso es mi caso, hacen trabajo más pesado que uno como varón. En la gran mayoría de los casos hacen trabajo más pesado. Si tú, varón, no has probado lo que es lavar un zarape, lávalo, exprímelo y cuélgalo. Y después te vamos a colgar a ti también, pues no vas a aguantar el cansancio. Entonces, hermanos, seamos conscientes. Sé consciente con tu esposa, bendícela. Bendícela, guárdala, dale palabras de cariño, etcétera. Por favor, demostremos el amor como Yahshua lo quiere. Ahora, debes conocer los defectos, pero también debes reconocer las cualidades de tu esposa, de tu esposo. Porque mira, ya que se muere la persona, salen las cualidades. Cuando vive, todo es malo. Cuando la persona muere, qué bueno era. Era un santo, era una santa. Entonces, las cualidades que tú tienes, gloria a Yahshua HaMashiach, que las reconozca tu esposa, tu esposo. Entonces, a ti te toca, varón, a ver, a ti te hablo, varón, hermano. Reconoce las cualidades que tiene tu esposa y bendice al Eterno, porque te regaló, valga la redundancia, la bendición con tu esposa. Y viceversa. Porque si no, el día que te falte tu esposa o tu esposo, vas a llorar mucho, vas a llorar más. Pero decir, no valoré a mi esposo, no valoré a mi esposa. No. Ahora, en vida, es cuando hay que expresarse cuánto se ama al esposo o a la esposa, según sea el caso. Ahora, miren bien, hermanos. La mayoría de los problemas matrimoniales se debe a esto. No se acepta la misma persona. Vaya, no se acepta ella misma o él mismo. Por eso no acepta a los demás. Entonces hay problemas matrimoniales porque no se han roto cadenas o yugos de amargura, etcétera, etcétera, etcétera. Al no aceptarme yo, es un ejemplo, no voy a aceptar a los demás. Entonces tengo que aceptarme yo para poder aceptar a los demás. Primero debo de aceptarme yo y corregir lo que está mal para aceptar a los demás y entonces me aceptarán a mí. Cuando viene una persona a esta quejila hay que recibirla con amor, pero ciertamente la persona, si ya lleva aquí un año en esta quejila, es la misma persona, el mismo hermano, el que se tiene que acercar a otros hermanos, o la misma hermana es la que se tiene que acercar a otras hermanas y no decir, nadie me habla. Nadie me
Nadie me viene a ver, nadie me saluda. No, tú ya saludaste. Dice, nadie me saluda, tú ya saludaste. Entonces, eso se traspola al matrimonio. Y es cuando entran problemas de ego. E inclusive, o el caso contrario, que el hermano se lleve mucho con los hermanos y le entran celos a la hermana. ¿Y por qué le entraron celos a la hermana si no está en una cantina? Está kadoshmente disfrutando de la convivencia de los hermanos. O la hermana se junta con otras hermanas santas, kadosh, y hacen una bonita hermandad, no amistad, hermandad, y el marido se encela. ¿Cómo? Entonces, tenemos que tener en cuenta todo eso. No estoy hablando como goyines, no, a goyines no, sino como Bené Israel. Porque no eres gentil, eres Bené Israel. Entonces, lo mismo es en el matrimonio. Conforme nosotros nos comportemos con los demás, va a ser reflejo de cómo está nuestro matrimonio. Si la relación matrimonial no anda bien, entonces eso mismo se va a traspolar a los demás. He ministrado matrimonios, hermanos, que se pasan diciéndose sus cosas por horas. Es que me hizo, es que ella me hizo, es que no, es que me hizo. Y yo estoy así como en un juego de tenis. Y yo antes, al no saber, vamos aprendiendo, a mí me falta saber mucho, pero al no saber, me tardaba yo a veces una noche con un matrimonio y estaba yo durmiendo, y es que me hizo, es que me hizo. Y yo un día vine y le dije al Eterno Padre, ¿qué hago? Diles que se perdonen todo y se acabó. Porque si no se perdonan, es que me hizo, es que ella me hizo, es que me hizo, es que me dijo. Hace 15 años me dijo que estaba yo fea. O sea, es increíble eso. Ahora, te decía yo entonces, perdón de corazón, aceptar al otro, a la otra, o sea, me refiero a esposos, corregir lo que está mal y seguir adelante. El pecado de orgullo, del cual voy a ministrar dentro de poquito, que ya lo hemos tocado acá en esta misma Kehilá, causa muchos problemas. Entonces, cuando hay un matrimonio de Bené Israel, no debe de ver eso de la ley del hielo. Ahora no le hablo a este que se amuele. Pues qué orgullote. Ahora no le hablo a esta que se amuele, que sufra por mí. No, hombre. Entonces, eso no debe de ser. Esas son niñadas. Ahora no le hablo a este. Ahora no le hablo a esta. Esas son niñadas. Eso no es para un Bené Israel. Otro problema. Los hijos educados por los padres. Uf, ese problema, ¿cómo lo veo? Todos los días, ¿eh? Los hijos educados por los padres. Pero por los padres de los padres. A ver, por los abuelos. Si ya decíamos que es casados, es casa de dos, no de tres, no de cuatro. Entonces, la abuelita se mete de chismosa ahí. No le pegues al niño. ¿Quién es la abuela para decir que no le pegue yo al niño? Mira, eso de pegar no debe lastimarse al niño, siempre hay que darle en las asentaderas y más bien algo así que suene fuerte, pero que el niño reaccione, pero no para lastimarlo, no para lastimarlo. Eso es para los salvajes, lastimar a la gente. No, nosotros no debemos lastimar a nadie. Entonces, por transgredir la Torah, por lo tanto, el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne, dejará, se irá. Va a tener mucha bendición, pero mientras esté en la casa de los suegros, los problemas van a seguir y se van a aumentar. Yo les aconsejo a todos que no conocían la Torah de Yahweh, que estás viviendo con tus suegros, que le ores al Eterno y le pidas los recursos rápido, rápido, para que cada quien tenga su hogar. Y vivamos, o vivas más bien, como el Eterno lo demanda. La mujer, pasando a otro punto, debe sujetarse al marido. Vamos a Efesios 5, 22. Pero es aquí donde quiero aclarar algo muy importante. En Efesios 5, 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Adón. Fíjate muy bien, ministrando a muchos matrimonios, es que la casada debe estar sujeta a su propio marido como al Adón. Ahora,
¿A qué señor se refiere? A Yahshua. Pero por favor, el hecho de ceder sexualmente en Shabbat no es lo correcto, porque si tu marido no conoce de la Torah, no te estás sujetando a Yahshua. Y al primero que hay que sujetarse es a Yahshua. Entonces, el llamado es este para los Bene Israel. Recuerda que esto no es una reunión de Goyim, de gentiles. Tienes que sujetarte a tu marido siempre y cuando su cabeza de tu marido sea Yahshua. Eso dice la Biblia. Pero si su cabeza es el diablo, ¿cómo te vas a sujetar? Ahora, no quiero aquí formar una revolución y que tú llegues y ahorita te vayas a gritarle a tu marido porque entonces te pones a su nivel. No, tienes que orar por él, ayunar por él, bendecirlo a él para que se salve. ¿Sí quedó claro, hermanas? No vayas a hacer lo contrario. Entonces, sí te tienes que sujetar, pero vamos, lógico. A ver, ¿te sujetarías, hermano, si te dice en un domingo de fútbol de esos paganos? Vieja, venme a comprar las chelas acá, las cervezas aquí a la esquina. ¿Te vas a sujetar a eso? ¿Vas a ir a comprar las cervezas al borracho de tu marido? No, ¿verdad? Y si, no, es que la Biblia dice que me tengo que sujetar y ahí vas con envases de las caguamas. Sería una torpeza, por favor, hacer eso. Hay que pensar como la gente, pero como la gente viene a Israel. Ahora, el problema cuando la mujer trabaja. Mira, algún día vamos a hablar de lo que es la liberación femenina. ¿Ministrada? ¿Sabes por quién fue ministrada la liberación femenina? Por Satanás. El Eterno dio órdenes claras al varón y órdenes claras a la mujer. Hacer otra cosa es transgredir la Torah. Ahora, si tú trabajas porque el flojo de tu marido o el inútil de tu marido no te da ni para el gasto, bueno, es otra cosa. Pero la Biblia es muy clara. Cuando la mujer trabaja aparte del hogar, ahora viene una pregunta, ¿y si gana más? Entonces va a entrar el orgullo en la mujer y quiere manipular. Y por esa situación va contra todo lo que el Eterno dispuso. Entonces dice, yo soy de la plata, yo soy la de la plata. Entonces tu marido te me sometes a mí. Y la mujer acaba sometiendo, si es mayor, a los yernos, a las nueras y a todos los tiene aquí. Y esos son, no son más que espíritus de Jezabel. ¡Qué tremendo! Entonces, vamos a ver qué dice la Torah. En Génesis, en Bereshit 3:19. En 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Voy a hacer un paréntesis aquí, mis amados hermanos, amadas hermanas, en Yahshua HaMashiach. No hay que incinerar los cuerpos, no hay que quemarlos, hay que volver a la tierra tal cual nos trajo el Eterno. Porque quemarlos es transgredir la Torah. Entonces, al hombre es al que le toca trabajar. En el 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces, con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Dentro de poco voy a dar una administración de qué es él se enseñoreará de ti. Eso es algo muy, muy profundo, hermanos, para los kadosh. Entonces, está claro que a la mujer le toca el hogar y cuidar a los hijos. Porque si no, lo he ministrado ya, están los huérfanos de guardería. Las guarderías no deberían existir. El problema es la liberación femenina, que es lo mismo. ¿Sí se entiende? O sea, la mujer tiene que estar en su hogar. Si tú tienes el pensamiento feminista de la liberación femenina, lógico, vas a decir, no, es que el pastor es muy macho y desde los viejos de antes que la mujer en la casa y a lavar los trastes. No, es que así mandó el Eterno. Así mandó el Eterno. Y no es machista el Eterno. No es machista. Él es un Elohim de amor. Entonces la mujer debe de estar en el hogar, cuidando los niños. Mira, hermana, ¿cuántas cosas te has perdido por creerle al diablo?
¿Te has perdido, hermana, cómo dieron sus primeros pasitos? Luego llegan las mamás allá al consultorio y me dicen, fíjese, doctor, que cuando fui me dijeron, ya empezó a caminar su hijo. ¿Cómo? Tú, vaya, ¿quién te dijo? La de la guardería. Entonces tú te perdiste ese regalo de verlo con sus pasitos, sus primeros pasos. Empezó a decir, papá, ¿qué, y quién te dijo? Pidió agua, pidió leche, el niño. Y no se dio cuenta la mamá. Es increíble, cuando hable yo sobre los adolescentes, voy a decir algo. Sobre los adolescentes, cuando la mujercita, y aquí me bajo del altar, cuando las mujercitas empiezan con su menstruación, a veces la mamá se da cuenta porque se lo dijo la mujer que llega a lavar la ropa. Oiga, noté que la ropa de la nena ya está manchadita, ya empezó con su menstruación. ¿Cómo? La mamá no sabía. Por falta de comunicación, la primera que se debe enterar es la mamá. Eso vamos a verlo después en otro tema. La mamá tiene que enseñarle a la nena, mira nena, así es, así lo dispuso el Eterno, que tú vayas a empezar a menstruar, etc. La mamá es la primera que se tiene que enterar de eso, no la señora que lava la ropa. ¿Sí se escuchó? Aleluya. Ahora, esto va a quedar grabado, pero me voy a comprometer con el hermano Marcos que se le saquen copias otra vez a lo que es la madurez espiritual. Porque estas hojas las repartimos aproximadamente hace 4 años. Y las vamos a volver a repartir porque creo que hace falta. O sea, dije creo, ¿eh? En afirmativo, no, creo. En pregunta, no. No, creo es creo. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando hay falta de madurez espiritual, el matrimonio no funciona. Y no funciona nada. Número uno. Acepta las responsabilidades, la persona, y se consagra a una misión hasta cumplirla. Le vamos a sacar copia a las hojas, hermanos. Entonces, el número uno, ¿cómo medimos la madurez espiritual de una persona? Acepta las responsabilidades y se consagra a una misión hasta cumplirla. Número dos, conoce la persona, el Bene Israel, sus objetivos y trabaja por ellos. Número tres, comprende que el establecer buenas relaciones con las personas, empezando por su pareja, supone dar y recibir. Pero primero es dar para poder recibir. Tercero, respeta y ama a sus semejantes y a sí mismo. Todo esto está en la Torah. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Aleluya! Número cinco, expresa sus sentimientos siempre en forma constructiva, no destructiva. Número seis, es sensible a los sentimientos de los demás. Entonces tú golpeas con las palabras a tu esposa, a tu esposo, no tienes madurez espiritual. Número siete, está seguro del efecto que causa su conducta en los demás. Número ocho, le gusta estar acompañado, pero también es capaz de gozar en ciertos momentos la soledad. Yo ayer me encerré aquí solito, le dije al hermano Marcos, hermano, voy a venir a guardar ayuno aquí, yo quiero... No quiero que nadie venga a tocar, quiero estar solo con el Eterno. Quiero que tener una comunión con el Eterno. Entonces gozamos eso. La gente que dice, no puedo estar solo, no puedo estar sola, tiene demonios, hay que ministrarle eso, porque es hermosa, o a veces momentos de soledad para que... Es cuando el Eterno más nos habla, ahorita vamos a hablar de eso. Valga la redundancia. Número nueve, es flexible y tiene capacidad suficiente para mostrar paciencia con los demás, empezando con su esposa, con su esposo, y amoldarse a las circunstancias. Eso es muy importante. Número 10, toma sus decisiones con madurez y acepta las críticas sin ofenderse. Fíjate, eso es muy importante. Cuando la persona no acepta la crítica, una crítica, si un hermano, aquí van viniendo hermanos jovencitos, nuevecitos, esta quejila. Entonces, como vienen del mundo y la concupiscencia, no los vamos a criticar en el, de criticones, pero sí le vamos a decir, peínate bien, ya no vas a venir con los cabellos todos parados. No, 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 porque eso es rebeldía. No, vas a hacerte una rayita aquí, te vas a hacer así, etcétera. O peínate para atrás, pero bien bonito, parejito. Todo eso tiene que ver, hermanos.
Número 11, tiene sentido del humor para consigo mismo y para los que le rodean. Oye, porque eso de vivir, me imagino yo, no quiero eso. Con una mujer que tenga una carota de este tamaño, no hombre. O al revés, con un, tu hermana que vives con un varón con una carota todo el tiempo de este tamaño, qué horrible eso. Número 12, lleva una vida agradable, pero controla su conducta porque es Bené Israel y se mantiene en la Torah. Esta hoja tú la vas a tener si el Eterno lo permite el viernes. Vamos a ponernos de acuerdo ahorita con el hermano Marcos. Esos son algunos consejos basados a la Torah sobre lo que es el matrimonio. Que el Eterno le bendiga, te bendiga mi amado hermano y te guarde. Shalom ubrajot. Amén. Bueno, hasta aquí quedó grabado, hermanos. Quiero comentarles varias cosas antes de levantar ofrenda.